Estamos ante unos presupuestos, ante una situación extraordinaria, la mayor inversión pública de la historia de este país, en la que ni Teruel ni ningún territorio de España es ajeno. Mi satisfacción con los presupuestos, fundamentalmente porque hemos puesto negro sobre blanco en la provincia de Teruel todos aquellos proyectos que tenía el Partido Socialista como prioritario. Todos aquellos proyectos, desde la A68, la Alcolea Monreal, la 40, las variantes, el eje Cantábrico Mediterráneo, la conectividad, que son proyectos que ha llevado el Partido Socialista siempre en su programa y que no tienen vuelta atrás. Lo más importante es que con estos presupuestos comenzamos una etapa en la que no van a tener vuelta atrás, y es unos presupuestos, como todo, pensando en los turolenses, pensando en las personas y sobre todo garantizando ese estado del bienestar que tanto hemos hecho de menos después de la austeridad que vino con la crisis anterior. Es un paso adelante hacia una inversión pública como nunca para garantizar el estado del bienestar y garantizar que todos los españoles tengamos derecho a vivir en igualdad.